el cazador de curines aquí en Honduras. Estamos en la playa ahora, ya de San Lorenzo, alistándonos para ir a los manglares para sacar los curiles. Juliet, ¿cuál es su experiencia cazando curiles? Es la primera vez que lo hago. Es primera vez también. Primera vez también. Primera vez. Pero ustedes son de aquí, ¿verdad? Sí, somos de San Lorenzo. Pero a comer varias veces ya. Sí, allá hemos comido, son bien ricos, la verdad. La más joven, Emily, ya lo ha hecho, ¿verdad? Sí, una vez. ¿Fácil o difícil? Difícil. Y vamos a dividir en dos equipos, ¿va? Los hipotes 504 contra los demás. Bueno, estamos con nuestra guía hoy. Isabel, ¿crees que un japonés puede lograr a cazar curiles? Claro. Si logra sacar más de 100 curiles, ya es 100% sureño de San Lorenzano. Emily, ¿tú qué has hecho esto ya? ¿Cómo es el proceso? ¿Se mete en el lodo? ¿Es verdad eso? Sí, en el lodo y mete la mano ahí en los árboles y lo saca. ¿En los manglares? Sí, ahí. ¿No hay animales como cocodrilos? En algunos lugares sí, en algunos lugares. Está asustada. Angie, Ronnie, tú que eres de Colón, si se encuentra con un cocodrilo, ¿es verdad que lo tiene que abrazar para cerrar la boca? Si nos encontramos con un cocodrilo, yo me encargo de él. Va a tirar a la boca, creo. Adentro del lodo, ¿cómo van a quedar esos tenis blancos, creen? Negro. Y la competencia comienza ya. Los de Cipotes 504 van a esa lancha, nosotros en esta. A ver quién llega primero. Ahí están los Cipotes de 504. Los miro asustados. Hoy sí, les vamos a ganar. ¿Cree que vamos a ganar contra ellos? Yo que sí. ¿Cree que los vamos a ganar? Sí, claro, están sorprendidos porque viene un japonés a sacar curiles. Se van quemando los hipotes porque ellos no tienen sombra. Ok, comienza la carrera y ve, ya estamos chocando ya. Esto es sumamente peligroso, mi gente. Isabel, ¿cuál es la leyenda de la playa de amor? Una pareja, dicen que... ¿Qué hicieron allá? Fueron a vacacionar y luego que regresaron embarazados. Fueron dos y salieron tres. Exacto. Bueno, ya va el equipo de Chimbus y Yama y aquí vamos los hipotes. Todo el equipamiento nosotros lo llevamos, por eso ellos van más rápido que nosotros. Y también acabamos de comer una rica chuleta en el asado Carretón. Tenemos un problema, acabamos de dejar las cosas aquí y ya el otro equipo ya se avanzaron. Vamos perdiendo. Vamos ganando el equipo de Chim porque se quedaron en la casa. ¿Qué les pasará? Será que se arrepintieron. Ahí están los famosos manglares. ¿De qué propósito sirven los manglares? Sirven como protección en caso de un tsunami. El mod, ¿qué son esos pájaros ahí? Son gaviotas. Viene Ching a toda velocidad ahí. ¿Será que nos van a alcanzar? Más rápido, maestro. Ya estamos alcanzándolo. ¡Ey! ¡Adiós! ¿Por qué es tan importante cuidar los manglares? Aquí también vienen las aves de otros países y vienen a anidar aquí. Y por eso hay que cuidar bastante. ¿Y mucha vida como cangrejos y todo eso? Ahí de todo. ¿Y tiburones? Pues no he visto yo. Todavía, ¿va? ¿Hay tiburones aquí, Angie? Posiblemente sí o no lo sé. Vamos a tirar para que se mire, a ver si es verdad. Una brocha, ¿qué pasó, Franklin? Muchos mariscos hemos comido, Angie. Angie, ¿qué es ese animal ahí? No sé, una muñeca, creo. ¿Es muñeca? ¿Alguien la puso ahí? ¿Será que ahí vive algún tribu que dice que no entra? Posiblemente, parece que lo queda viendo uno. ¡Vamos, maestro! ¡Más rápido, maestro! La de los pájaros, aquella que está allá. ¿Por qué dicen eso? Ahí duermen los pájaros. Bueno, ya llegamos a la playa donde dice que entran dos y salen tres. La playa de amor. Ahorita está la marea baja, por eso se mira. Pero cuando sube, queda todo. ¿A qué hora sube la marea? 5:00 p.m, 6:00. O sea, tenemos 2 horas máximo, si no vamos a... Vamos a estar bajo agua. Ok, sí, así. Solo tenemos 2 horas, Emily. ¿Está bien? Sí. Angie, solo tenemos 2 horas. ¿Estás asustada? No, porque podemos. Vamos a comenzar al otro lado de la playa, donde supuestamente dice Emily que hay un montón de curiles. Sí. Carlos, ¿cuántos años llevas cazando curiles? Ya de 10 años aprendí a curilear. ¿Y eso que tiene en la mano? ¿Qué herramienta es eso? No, esto no lo había ahorita que estaba. Espérala, el botella de vino, ¿ah? Para después, ¿va? ¡Uy, cuidado! Estamos atascados en el lodo. ¿Qué onda? Hasta apagó el motor, significa que la aventura comienza y estamos aquí primero. Vamos a comenzar rápido antes de que venga el otro grupo. Ya empezaron a sacar curiles, creo yo, y nosotros acá. Vaya, se quedó sin gas la gasolina. Le llamó la mujer, que vino sin permiso. Carlos, ¿qué? ¿Tienes que tener una cubeta o algo para meter los curiles o cómo funciona? No, yo pongo una matata para curilar, pero... ¿Qué es matata? Para andar los curiles ahí. Así, ahí. El maestro saca una bolsa. En esta bolsita lo vamos a echar si encontramos. Vamos a ver cómo funciona esto. Ya nuestra guía Isabel ya se bajó. Vamos a ver esta gran aventura. ¡Wow! Sí se hunde. ¡Mira, ya saqué uno! ¡Ya, un segundo ya! Dice Carlos que miró uno, pero no puedo caminar bien. ¡Wow! Franklin, no se caiga, va, porque si cae se va el celular, va. Ahí está, mira. Ahí. ¿A dónde? Está bien. ¡Oh! Sí. Muéstranos cómo se hace esto, Carlos. A ver si es varón o hembra. ¿Cómo se sabe que es varón? Por el color. ¿No es por algo que sale ahí? No.
Hasta otro. No entiendo cómo, o sea, usted ya tiene los ojos porque están bien camuflajeados. La pelotilla se mira así, me están metiendo encima de la mierda. Carlos, esos hoyos que tienen culebras adentro, ¿qué tienen ahí? No, ahí no pasa nada, no tiene nada. Ay, mira, es que agarró un animal bien loco. ¿Qué son esos, maestro? Alacrán del mar. Es venenoso, ¿no? Calentura, si te muerde, dice. Bueno, mejor vamos a alejar de ahí. Anchi ya sacó la primera, ¿va? Ve, no puedo mover. No. Ay. Mira los pies. Gracias, chicas. Se encuentra también dentro del lodo, dice el maestro. Esa es la hembra. Ok, entonces me meto la mano en el lodo. Ay. Ay, qué. No muerde o nada, va. ¡Wow, qué rápido! Ya llevo dos. ¡Ve, el primer curil! ¡Ve, piedra! ¿Cómo sabes dónde están, Wilmer? Solo se trata de buscarlos, así, mira. A ver, ahí están las chicas entrando en la selva. Llevo cero y Wilmer ya lleva cuatro. ¿Sí sacó algo, Ronnie? ¿Todo eso sacaron ustedes? ¿O Carlos? Mira, yo saqué cuatro, ve, mira. Bueno, Wilmer lo hizo. Llegamos ventaja, vamos ganando. Ya llegamos aquí, nos ganó Chin, yo creo que ya tiene sus 20 curiles en una bolsa ya. ¡Ay, eso! ¡Uy, puya! ¡Mira eso, Franklin! Un cadáver de un cangrejo. ¡Wow! ¡Se encontró un iWatch! ¡Viene el lado! ¡Primera! ¡Woo! ¡Ya lo hice! ¿Eso es macho o eso es hembra? Vaya, es como que está haciendo una casa de lodo, ¿va, Emily? Sí. Está jugando las chicas. El equipo que gana hay un gran premio de un pescado asado con camarones. Hay uno, dice. Ahí está, la primera de Isabel. Me voy a quitar los tenis porque... Mira. En 10 minutos ya hemos encontrado unos 15 por lo menos. Se puede quedar atascado y atrapado y no poder salir. Dice que sí, es peligroso. Arena moviliza. ¡Ay, algo se está tocando los pies! ¿Será que es Angio? ¡Ay, qué jeva! Cangrejito. La gente que saca curiles, ¿cuánto puede ganar al día? O sea, aquí en la zona sur venden el 100 de curiles por 200 lempiras. Hay personas que sacan hasta 300, 400 curiles al día. Viene haciendo 800 lempiras diario. ¡Mira, Carlos! Ese experto. Mira la cantidad de animalitos que está saliendo de aquí. Mira. ¿Cómo va, chicas? ¿Cuánto lleva ya? Bueno, esos son de Carlos. Dice Angie que me quiere llevar a los manglares. ¡Ay, cuidado! Hay que entrar en una manera que no va a dañar el importante manglar. ¡Carlos! Se perdió Carlos en el manglar. Y encontré uno. Voy a meter la mano. Ay, no era lodo. Encontré uno, pero estaba muerto. No hay nada adentro. Y es tremendo la cantidad de zancudos que hay aquí. Esa gente que trabaja, qué gran sacrificio. En el calor, en el lodo, zancudero. Bueno, vamos a salir, Emily, al lodo porque ya el otro equipo va avanzando. Rápido. Nos encontramos unos tenis, eran los de Chin. Ya me están decomisando los tenis, ¿eh? Estos no son curiles. Vamos a ver cuánto ya tenemos. ¡Wow! Mira. Tenemos unos 30 ahí. ¿Cómo se sienten los pies adentro del lodo? Bien fresquito está. Pero no sabía que era tan hondo. Vamos a llegar hasta el medio cuerpo. ¿Está bien, chicas? No, ya me desmayo yo aquí. ¿Ya está desmayando la chica? ¿Cómo se sienten los pies? No siento los pies acá. Siento que me voy a hundir toda. Se me entró lodo en los ojos. A ver, eso. Ya están abiertos. Isabel, ¿qué es lo que encontró? ¿Eso no son? Esto es una churria, creo que lo usan en sopas o al ajillo. ¿Todos esos son curiles? Sí. Ey, pero vamos a ensuciarle para el video. Después de una hora, la primera, Banji. Sí. Franklin, el repelente que compramos, ¿dónde está? Cometimos el error de meterlo en la bolsa de donde iba el pescado y se quedó allá. Respeto para los cazadores de curiles. Mi respeto para los cazadores de curiles. Ahora cada vez que pruebe un curil voy a saber el sacrificio que ellos tienen que llevar para poderlo llevar hasta nosotros. En la oreja, no, dentro de la oreja. ¡Wow! ¡Mira dónde se ha metido Emily! ¡Está bien, Emily! ¡Se quedó atrapado, Emily! ¡Vamos a ir a rescatarla! ¡Ah! ¡Ay! Pues, quien terminó atascado soy yo. Mira, ¿ves? Eso es mi nalga, no es el curil. Tiene espinas estas, esos árboles, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo están los cipotes. ¿Cuántos, chicos? ¿6 todavía? Ah, llevamos 8 curiles. 8 curiles llevan. Quien gana lleva el pescado con camarones para la cena. Encima de la famosa casa flotadora. 9 lleva. Vamos a ganar a los de San Lorenzo hoy. Mira, ¿ves? Mira, nadie me está ayudando, ¿ah? Mira. Está en mi territorio. 1, 2 y 3.
Juliet, ¿por qué allá dice que entra dos y sale tres en la Playa del Amor? No, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué será? Ah, no sé, que van a hacer cositas. A comer mucho curile, ¿va? ¿Cómo es la sensación hacer esto? Me siento rara y bien a la vez. ¿Qué emoción estás sintiendo ahorita? Ay, un montón, porque quisiera meterme todo. ¡Métase! Me recuerda a la niñez. ¿Lo hacía esto entonces? Sí, cuando jugaba con tierra. La verdad es que me voy a dedicar a eso. Me voy a dedicar a eso, ¿va? Dice que puede ganar más de 800 lempiras al día si son buenos. Sí. Pero somos malos, así que no, eso no aplica para nosotros. ¿Te van cuántos? 16 curules. ¿Curules o curiles, vos? ¡Curiles! Uy, está saliendo sangre. ¿Eso cómo se cortó? La mano no la mete, se raya todo. ¿Eso pasa todos los días? Sí. ¿Qué dice de los zancudos, todo eso? Bueno, ahorita no está tan... Eso no es nada, ¿en serio? Sí, cuando yo voy al mar, lo que llevo son unos puros que le dije, para la plaga, para que no lo piquen. ¿No son de esos puros que con el humo se amarra una mujer o un mal espíritu? No, amarradora, ¿cómo dicen? Es puro de mar. No es puro de bruja, entonces. Pero si tiene uno, me presta ahí. Me corté, mira. Es el trabajo, Ronnie, es pesado. ¿Cómo se siente, Angie, los sacrificios de la gente que hace eso día a día? Yo conocí una persona que se dedicaba a esto. Yo le encargaba los curiles y él me los regalaba. Y yo, mi mami me ha contado que esto es súper difícil porque dice que ya lo ha hecho. Entonces yo trataba de como pagárselos porque sí es un trabajo cansado. Yo igual ya me corté. Sí, se cortó. Pararme el lodo siempre ha sido una fobia, nunca me había atrevido. Me daba como miedo. Pero hoy que lo estoy haciendo, pues no es tan mal, pero sí es difícil. Hoy Angie y Lodo es uno. Sí. Estos curiles están más grandes, creo que valen por dos, ¿va? Mira los curiles que llevan los muchachos. Eso valen por dos, ¿va? Va nuestra guía Isabel, trae algo en la mano. ¿Qué será? Ocho curiles. ¿Ha estado más fácil dentro del lodo o dentro del manglar? Dentro del lodo. ¿Verdad? Siento la mano herida toda ya. Después vamos a poner una tequilita ahí en la mano para que... Va, y después a la boca, ¿va, Frank? Un poquito de limón. Si en estos momentos se va a atrever a cruzar este río, creo que nadie ha llegado hasta allá. Vamos a ver si Chin puede. ¡Ah! ¡Está llevando el corriente! Chin en estos momentos está pidiendo ayuda. Y aquí le dicen adiós. Nadie le quiere ayudar. ¡Cuidado, se lo lleva la corriente! ¡Vamos a rescatar a Chin! Vamos, en estos momentos, quien se atreva a sacar a Chin primero, son 10 curiles. ¡Vamos! Hondo, dice Chin, creía que era más hondo, pero igual para que aquí va, Chin, puro lodo. Puro lodo. Dice Ronnie que está preocupado, dice que ya la marea está subiendo. Vamos a movernos rápido. Rápido, rápido, vamos, vamos. Ok, vamos al otro lado. Van ganando los 504 primero antes nosotros. Ahora nosotros tenemos que llegar los primeros. ¡Corramos! Eso es una experiencia única, pero sigue la aventura, ¿va? ¡Wow! ¿Qué pasó con el camarógrafo? Dice que quiere quedar en la Playa de Amor, Julio, donde entra dos y sale tres. Isabela, ya vengo. ¡Ya vengo, Isabela! ¡No, me quedo, Isabela! ¡No, hombre! ¡Ya, seria! ¡Quiero rescatarme! ¡No, botarla! Mira, tengo dos. Ok, chicas, ¿me ayuda Emily? Se entró un reloj de Apple. Mira, quien busca ese curril de Apple, vale 100. Primera tragedia, Angie. Primera tragedia. Se perdió el reloj. Ok, llegamos a la famosa playa. Si entro con Franklin, sale 3. Vamos a ver si es verdad. Cuéntanos de esa playa, ¿se forma solo en ciertas horas del día? Cuando la marea está baja, se mira. Cuando ya está la marea alta, tipo 6 de la noche, ya no la podemos ver. Ya. Es como la juventud de uno. Lindo, pero dura muy poco. Es cierto. ¡Ey! ¡Se están ahogando el equipo! ¡Ey! ¡Está bien, está bien! Ahí están, aparecieron 3 sirenas, 4 sirenas. Carlos y Wilmer están lavando los curiles para rejuvenecer las piernas. Que no me pique el lodo. Eso es experiencia, ¿va? ¡Hay una competencia! ¡Está corriendo! ¡Vamos! ¡Hay que ganar el equipo! ¡Viene corriendo! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¿Dónde, hermano? ¿Para dónde? ¡Más allá! Así comienzan los manglares. Ese es el mangle. ¿Está en peligro de extinción esos manglares o no? Pues no. Ahorita hay un proyecto que están conservando y por eso le dije en la Playa del Amor. Oscurito, se va la gente. ¿Qué es lo que hace allá la gente en la oscuridad? Lo que pueda pasar. Mira, marcas de los cocodrilos. Hay un montón. Cuidado, 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 cuidado. Aquí hay cocodrilos. Mira, ¿será que son flechas diciendo, indicando que para allá tenemos que ir? Para allá. ¿Se sienten las piernas ahora? Súper cansada, súper rendida, la verdad. Es que me pica todo ese lodo. Bañando bien, va. Hay que bañar los pies, la verdad. Es que aquí tienes que tener cuidado porque hay cosas que pican. Mira como esto, por ejemplo. Mira.
¡Wow! ¿Estos que pican qué son? Caracolitos. Un montón de corazones escarbados. Famoso árbol del amor, donde pasa todo. Qué loco que las almejas y los curriles ahí pasan, ¿verdad? Sí, ya son parte del árbol. La gente cuando viene aquí también. Wow, ¿y eso? Trae su comida y ahí hacen carne. Es verdad que era un salvadoreño con una alemana que entró con dos y salieron tres. Tres, hasta cuatro creo que va a ser. ¿Cuatro? ¡Uy! Un japonés entra aquí con una hondureña, ¿qué puede pasar? ¿Cuántos saldrían? Unos dos o tres, más. ¡Una cama, mira! ¡Sospechosa esa cama! Mira, qué cómodo. Creo que la marea del agua es como el amor, que baja y sube y siempre existe ahí. Por eso hay que dar un 50% de amor, el otro 50% para que no lloren esos hombres por una mujer. ¿No has llorado por una mujer? Pues, sí. ¿Y ahora soltero o casado? Soltero. Aquí para las chicas ahí del progreso. Para ti este año, ¿cómo ha sido? La verdad que no le podría decir eso porque yo ni pareja tengo. No te creo. Ni tengo, ni creo que voy a tener. 100% soltera. 100%. Soltero desde nacimiento. No naciste con pareja, ¿verdad? No nací con pareja. Estamos en busca, a ver. Y he tenido bastantes malas experiencias en el amor. ¿Qué más buscas en una pareja? Que sea una persona humilde, que me respete y me quiera. Que sea fiel, ¿va? Sí, exacto, que sea fiel, aunque quedan pocos. ¿Son fieles los hombres del sur? No. Dice Isabel que está de acuerdo. Los varones de San Lorenzo son los más fieles de Honduras, ¿es verdad? Sí, son los más fieles. Las mujeres, aunque nos tienen una mala. Sí, las mujeres son... ¿Qué dice? ¿Los varones son los fieles o...? Somos los más fieles de San Lorenzo. ¿Y las hembras son tóxicas? ¿Algunas sí? ¡Oiga! La mayoría, las hembras son... ¡La mayoría! Yo soy tóxica. ¡Ay! ¿Es tóxica ella? Sí. ¿Qué dicen? ¿Los hombres de aquí son los más fieles de Honduras? Creo que sí, no sé. Pero bueno. ¿Usted tiene familia? Todo, ¿verdad? Tengo mi esposa, mi hijo. Viven aquí y viven en Teus también. ¿Un mensaje a su esposa y sus hijos? Saludos, los quiero mucho. También se perdieron esto. ¿Por qué ese agua está como verde ahí, Helmut? Porque como son remanentes del mar que vienen y como están pegados al mangle también, por eso es que están así. Wow, mira, nuestros amigos son fotógrafos profesionales. ¿Te pueden contratar para hacer fotografías? Así es, salimos en la página de Facebook como Genio Focal, los mejores precios en fotografía acá en San Lorenzo. Vamos a ver cómo quedan las fotos de aquí, de San Lorenzo. Ve, Isabel, ¿estás queriendo lo que...? ¿Qué será? ¡Chin! ¿Por qué de repente escribió un mes de año? Estamos en febrero. Porque ese nombre representa mucho mi vida. Quiero escribir un mensaje a todos de San Lorenzo por el gran recibimiento y experiencia que hemos tenido aquí en ese sector. Vamos a ver si el drone puede captar ese mensaje. Carlos trae algo aquí. Estas son dos churrias, le llaman estas. Estas son buenas en sopa o revueltas con huevo. Pero es afrodisíaco también, como el curil. Sí, es lo mismo, es el mismo sabor. Tiene. Ahora vamos a la playa de Pasaquina. Aquí es donde estuvimos sacando los curiles. Mira cómo está casi ya tapado de agua. Angie, esa isla que está allá atrás, ¿qué es? Amapala. ¿De allá son ustedes, va? Sí, de allá somos. Un mensaje para la gente de Coyolito y Amapala. Que se cuiden todos. Bueno, aquí estamos enfrente de la playa Pasaquina, pero como la marea está un poco fuerte, desde la lancha vamos a saludar las rocas. Es verdad que aquí nace agua dulce. Sí, como esta isla es volcánica, la misma piedra se filtra y ahí sale agua dulce. Allá arriba cultivan maíz, sandía. ¿Y se puede ver dónde nace el agua ahí en el mero? Se puede, hay un pozo que de ahí se saca el agua. ¿Este volcán aquí puede explotar a cualquier momento o no? No sabemos todavía. Vámonos, mejor, vamos. Llegamos a la casa flotante de nuevo y vamos a premiar los ganadores. Vamos a contar los curiles con un pescado asado aquí en el Anafe. Pero vamos a lavar estos tenis, mira. Bueno, el plan era ya que ya el carbón estuviera listo, pero bueno, ahorita lo vamos a encender porque eso tarda un poco. A ver si Ronnie sabe. Bueno, vamos a lavar la cara también. En verdad estamos ahogando, es mentira. Gracias. Me salvó el amigo. Estoy viajando sucio, entonces mejor me tiro. No hay tiburones, va. Ya fue. Ve, nadar no sé, pero... ¡Ey! ¡Vivo San Lorenzo! Bueno, llegaron los demás. ¡Ay, cuidado, Ronnie! Se está agarrando fuego, Ronnie. ¡Ay, cuidado, amigo!
Ronnie, ¿estás apagando el fuego o incendiando? Supuestamente está encendiendo. Vamos a mostrar a la gente el premio. Mira, aquí están los camarones. Los camarones de San Lorenzo son los mejores de Centroamérica. Sí. A ver, ¿qué es lo que nos saca Isabel? El gran premio a los ganadores del concurso de curiles. ¡Wow! Mira. Este es un pargo de 5 libras para el ganador que haya sacado más curiles. ¿Qué es eso? ¿Qué salió? ¿Qué? A ver, está cambiando. Ay, estaba cambiando la muchacha. No grabó eso, ¿verdad? Censura eso. ¡Uy, puya! ¿Cómo hizo eso? Con el hilo. Ay, parece tiburón eso. Se metió a Ronnie en el agua. Ronnie, ¿está bien? ¿Sabe nada, verdad? Mira, qué loco eso. Sacó un cuchillo. Isabel, ¿qué es lo que está preparando aquí? Vamos a hacer unos pinchos de camarones ahorita. Le vamos a poner lo que es tomate, cebolla y el camarón. Wow, mira, bien sazonado ya. Sazón de San Lorenzo. ¿Qué le echó en la loca? Lo que es consomé de camarón y sal de ajo. Mira, qué invento. Eso, amigo. ¿Eso qué es? Eso lo agarró ahora, en serio. Vamos a ver cuál grupo cocina mejor ahora. La competencia sigue. Los hipotes 504, que son bien cambiados ahora. O los demás. También después tenemos una gran sorpresa. Aquí no vamos a mostrar a nadie. Va una caja detrás de mí. ¡No sabe nadar! ¡Nuestro camarero! ¡Mira! No sabía que con salvavidas podía ser. Es un perrito bolo. Tenemos un problema. Los hipotes no se encuentran los curiles. ¿Qué pasó? Yo creo que en la lancha se fueron. Yo miré que alguien los enjuagó, pero no sé, se desaparecieron. Cada quien va a armar su pincho de camarón. ¿Ustedes habían hecho esto así? Así no. Nunca así, aquí en la casa flotante, ir a curilear después hacer esto. Es primera vez. El otro grupo se perdió todos los curiles. Ok, vamos a contar cuántos curiles tenemos. Sí, son un montón. La meta eran 100, vamos a ver si logramos. 2, 4, 98, 100, 101 y un casco, digamos. 102, entonces. 102, mi gente. ¡Uy, qué es eso! Eso, pues, se está moviendo, ¿qué es eso? Ay, el pescado. Mira, mi gente, y es verdad cuando dicen que el mejor atardecer de Honduras y de Centroamérica es aquí en el sur, aquí en San Lorenzo. Mira cómo está preparando el pescado. Isabel, ¿dónde aprendiste todo esto? Trabajando aquí en un restaurante de San Lorenzo. No puede haber un buen asado sin una salvavidas, así que vamos a tomarnos una ahí. Bueno, estilo San Lorenzo, ¿va? Bueno, brindis, salud. Hey, ¡viva San Lorenzo! ¡Viva! Rico. Mira, vamos a preparar el cangrejo ahora. Vamos a aprender cómo es la técnica primero. Aquí, luego le hace aquí. Y ya está abierto. Wow. Y es porque se come. Ok, vamos a ver si puedo. Uy, se está moviendo todavía. Dice Juliet que no está moviendo, yo le voy a mostrar que sí. Ponga el dedo. No, está agarrando lo contrario, se agarra. ¿Así? Exacto. No, el cuchillo aquí. Ve. Esto, ¿va? Levanta. Ya, estoy muy seguro. ¿Y ahí? Mete el cuchillo en medio. Mételo más al fondo. Ahí. Así se deja y ya. Ahí se ve, vamos a ver si sabe. Yo ni necesito cuchillo. ¡Uy, con los dedos! Ay, Ronnie, mostrarle que nomás yo también puede, pues. Isabel, no puedo, Ronnie, ¿qué pasó? ¿Por qué ella está haciendo la de trabajo suyo, Ronnie? Yo no sé por qué me está ahí. No, porque es que no puede. Vinieron los curiles de los hipotes 504. Nosotros sacamos 102, va. Viéndolo bien, ya perdimos. Ok, los hipotes 504, va con su conteo. Salió un montón. Creo que valen 2 por 1, creo yo. Eso vale 2. Con más lodo que curiles. Uy, se abrió uno. Se abrió eso, wow. O no sirve, va. No cuenta entonces. ¿Qué no cuenta? 1. 2, 3, 20, 21, 22 curiles. ¡22 curiles! ¡Pues ganamos! ¡Woo! Bueno, entonces el pescado va a los ganadores. ¿Por qué está siendo anaranjado esto? Sí. ¿Está embarazada? Es mujer. Sí, es mujer. ¡Uy, pura! ¡Qué fuerza, Emily! Juliet sacó los tomates, vamos a ver si me enseña cómo se hace el chimol sureño. Picando, chiquito pues todo. ¿Chiquito? Pequeño. ¿Quién te enseña a cortar tomates? Mi mamá. ¿Saludos a su mami? Sí, a Melissa Hernández. ¡Wow! Mira la técnica de Isabel. Se está echando una salsa de secreto al pescadito. Esto es para que se le incorpore el condimento que le vamos a echar y agarre el sabor perfecto. ¡Wow! Vamos a ayudarle con el condimento. Hay que echarle en medio de las aberturas que le hice. Aquí va, así va. Mira, mi gente. Para que miren los japoneses, ¿va? Que aquí hay mucho marisco, para que se alegran los japoneses. Este pescado está tan fresquito, se puede comer crudo, ¿va?
Puede que sí, vamos a darle vuelta al otro lado. Yo quiero comer hasta la cabeza. Sí, en vez de condimentarlo por dentro. Mira qué rico, va. Así se cocina rico aquí en el sur de Honduras. Primero afuera, después adentro, va. Qué rápido soy, va. ¿Será que soy rápido por asada vida? Ahora le vamos a echar un sal por dentro. Ya, listo, ya va. ¡Wow! ¡Ok! Está quemando la cebolla, ahí se ven. Hay que echarle cebolla para poner el pescado, para que no se le pegue. Vamos a intentar esto. Primer pescado en el anafre. Lo vamos a poner este lado, así, ¿ok? Uno, dos y tres. Aquí va. Pescado asado, ¿has hecho esto? No, la verdad que no. Otro pescado, Isabel, son dos, va. Vamos a ver si es verdad que Angie sabe cocinar, va. Ella dijo que sí, va. Vamos a ver si es verdad. Si le agarra el novio infiel, ¿cómo lo hace él? ¿Así con el cuchillo? Así con el cuchillo. Sí sabe. Ok, Ronnie, ahora tiene que condimentar ese pescado. Mientras que ese grupo está preparando el pescado, vamos a ver si puedo. Con una mano. El tomate. Está difícil con una mano, ¿va? Vaya, Juliet, ¿me puede ayudar, por favor? Vamos a ver. Pues sí, tiene experiencia. Vamos a ver si es verdad que Franklin sabe cortar tomates. He visto MasterChef. Cuidado, no se corta esto, ¿va? Que no tiene mucho filo. Mira cómo quedó, bien larguitos. Porque ahí solo Angie está trabajando. ¡Wow! Mira cómo lo condimenta con ese músculo. Así es, sí. Ve, ya van a poner el pescado, Ronnie y Angie. Vamos a ver cuál sale mejor. Esto es de Juliet y yo. Esto es Angie y Ronnie. Vamos a ver cuál sale mejor. Pero cuidado, ese palo lo va a quemar la... Ya llegó el mejor momento, vamos a preparar ahora el camarón de pincho. Todo asado al carbón, mi gente. Eso es vivir la vida, ¿verdad? La vida, correcto. Aquí en San Lorenzo esto es todos los días. Es el marisco de nosotros acá. ¡Pincho de Jaiba! ¡Wow, mi gente! Ya estamos en el sur de Honduras donde se vive la vida. ¡Sí, hombre! ¡Uy, que está caliente! ¿En qué momento tiene que dar vuelta la del pescado? Cuando ya esté tirando el olor a cocido, que darle vuelta. Falta un poco, ¿va? Sí, falta, sí. Ya hay que darle vuelta. Hay que buscar porque es más caliente, lo quema uno. Está pegado, está pegando. Démosle vuelta, vamos. Eso. Vamos a comer eso, ¿ves? Mira. ¡Ah! ¡Qué rico! Estamos viviendo la vida sureño aquí de Honduras. 100% saludable, ¿verdad? Nada de aceite. Nada. ¿Por qué es tan rico comerlo así asado? El sabor del carbón le da el saborcito. En Japón se come así asado, no se lo come tanto frito. Vamos a probar solo un poquito, ¿va? Qué suavecita la carne. Solo para ver que está funcionando esto, ¿va? Nada más, solo por eso. Cómo derrite la carne del pescado. Vaya, limoncillo. Mira. Mira cómo está saliendo burbuja de la jaiba. ¿Qué onda? ¿Por qué sale la burbuja? Es lo que está cociendo. ¡Uy, puya, qué caliente! Se llama bocado sin hueso. ¿Bocado sin hueso? Sí, claro, sí. Vamos a probar la bocado sin hueso. Me quedé enamorado del sur de Honduras. Es bonito aquí el sur. Vamos a dar vuelta a los cangrejos. Mira. Ay, mira, se puso rojo. Antes era azul, ¿eh? Con frío, ¿va? Sí, dice frío, dice ella. Qué rico, mira la técnica de Isabel. Vamos a ayudarle. Mira, para que agarre bastante sabor, ¿ves? Listo, con mucho cuidado porque está bien caliente, ¿va? Y a veces pega al bajo, a ver si no pega. Uno, dos, tres. Uy, cuidado, ¿va? Cuidado. ¡Eso! Vaya, vamos a comer esto para que no desperdicie, ¿va? ¿Pruébelo? Vamos a probarlo. ¿Va que asado es bueno, va? Delicioso, la verdad. La gente le gusta solo frito, pero ¿qué dice del asado? Es lo mejor asado, está buenísimo. Eso sí es paraíso. Ya no aguanta la espera, dice algunas personas. Solo por ahorita, ¿va? Le voy a dar la chance, va. Mira, pero solo poquito, va, porque tenemos que comer junto, va. Mira. Uy. Ese jugo, ¿será que es de Colón, Ronnie? Puede ser que sí. Porque está bien jugoso, ¿eh? Tiene que ser de Colón, es el limón. Ok, agárrese un poquito ahí, para que vive la vida un poco, va. Claro, claro. Wow, llegó la tortilla. Ahí está, a ver qué dice. Al limón. Ay, Ronnie, mira, a ver. El que condimenté yo, porque está súper rico. Es porque lo condimentamos nosotros, quedó rico. Va, que es rico asado, ¿verdad? Sí, tiene un sazón súper bueno. Vamos a ver si el Mo viene a inspeccionar los camarones. Este creo que ya está en el... ¿Es la primera vez que alguien ha hecho esto aquí en la casa flotante? Primera vez. ¿Cuántas veces tiene que dar vuelta al pescado? Una vez por lado. Se está quemando, ¿verdad? El pescado, ¿verdad? Sí, hombre, es verdad. A ver, está muy caliente el cuchillo. ¡Uy, puya! ¡Ve!
Vaya, Angie. Uy, la mera cola. A ver, a ver. La cola, la mejor parte. Ahí está. Está crudo todavía. Vamos a partir. Vamos a partirlo mejor, ¿verdad? Partirlo. ¡Wow! De repente agarró la cabeza de Julio, del pecado. ¡Uy! Mira qué loco se ve eso. Si el novio se pone infiel, así se lo deja, Isabel. ¡Ay, oh, exacto! Dice, ¡uy, qué miedo! El carbón está mucho en este lado, va. Hay que moverlo para acá, ¿verdad? Me han asegurado que si lo pone esto, ¿cómo se llama esto? Casco. Que okay, un casco, se abre automáticamente y se pone el limón y ya. Y a comer con chile y todo. Wilmer dice que quiere ser el primero en probar el camarón. No está crudo, ¿verdad? No. Era limones de Colón. Vamos a ver qué dice de la vida aquí. Mira, bueno. Rico. Calidad, va. Calidad. ¡Que viva San Lorenzo! ¡Viva! Ok, chicas, agarre uno. A ver, Angie. Vino de Amapala para vivir la vida, a ver qué dice. Caliente, ¿va? Delicioso. ¡Te puso loca de tantos camarones, Angie! Vamos, Emily, a ver qué dice de la vida hoy. Está caliente, va, cuidado, va. Bien, 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 bien. Ok, vamos a ver qué dicen. Dice que el cangrejo trae la suerte en el amor. Vamos a ver si es verdad. Vamos a probarlo. Cuidado, que está muy caliente, va. ¿Eh? Eso, ¿eh? ¿La carne? Sí, siente. Está rico. Está temblando de tanta emoción. ¿Qué onda? Muy rico. ¿Por qué en Honduras no comen pescado asado, solo frito comen? Creo que es parte de la educación, chiqui, no, nunca nos enseñaron a comer en las casas asado, todo es frito. Vamos a probar el cangrejo, va. ¿De un solo? ¿Qué dice? ¡Qué bendición! Mira, vamos a comer la... ¿Cómo se dice esto? Pinza de la carne. No hay mucha carne. Ahí está la carne, vean. Se agarró Isabel la pesca. ¡Oh, cuidado, Ronnie! ¡Wow! Bien cocido ya a este lado. Isabel, ¿qué es lo que tiene aquí? Una variedad de camarón. Así se come rico aquí en San Lorenzo. Aquí improvisamos con los mariscos. Bien crujiente la tortilla. Mira, mi gente. Mira el camarón que sale. Eso es la vida aquí en Honduras. ¿Qué es eso? Chilito. Claro, con chile. Mira, muy bueno, con chile. Qué pica. ¿Por qué nadie ha atrevido a vender variedad de camarón? No sé, pero qué rico está eso. ¿Verdad que la variedad de camarón vendería, verdad? Sí, claro, y más cuando son variedades hechas por uno mismo a mano, pues. Eso. Bueno, esas tortillas las compramos en el super, pero. A ver qué dice de la variedad de camarón. Gran mordida. Sí, tiene hambre, ¿va? Deliciosa, tampoco nunca la había probado. Mira, a ver qué dice. ¡Wow! Está muy rica. Otro invento tiene Isabel. Está tocando la cabeza del pescado y la tortilla de harina. Hacerle una baleada de la cabeza del pescado. ¿Por qué está inflando tanto la tortilla? Es lo que está calentando. ¿Está preparando algo? ¿A la cabeza eso? Sacó la tortilla con frijoles para una baleada, pero eso no es cualquier baleada. Agarró el limón, Isabel, ¿y qué va a hacer con la cabeza? ¡Wow! Gente, muy grande. ¿Será que es la primera vez que alguien ha hecho eso? Yo creo que sí, ching. Una locura esto. Mira la lengua. Le vamos a dar un beso francés. Está salado la lengua. Mira los dientes. ¿Dónde lo muerde? El cachete. Cachete, va. Está muy duro. Había visto una variedad de cabeza de pescado o primera vez. Primera vez. ¿Cómo se sabe cuándo están listos los curiles? Falta todavía. Dicen los hipotes 504 que tienes un otro invento más loco. Dice que quiere hacer algo asqueroso. Los hipotes 504 que quiere comer la primera variedad del ojo de pescado. Vamos a ver qué tal sabe. Estos de San Lorenzo sí son locos, va. Está sudando. No, hombre, qué vitamina. Dame la nariz, pues. ¡Dale, pues! Un agua cerca. ¡Vaya! ¡Dale, pues! ¡Uno, dos y tres!
Ya, amigo, ¿está bien? Ya. ¿Está llorando? Normal. ¿Le gustó? Nuestra chef, ¿quién más merece esa comida? Pues estas son tortitas de maíz. Claro, pues, taco de pescado. Vamos a comer un taquito marisco, por decir así. Vaya limón para el chef. Échale el limón. Lo que no tenemos es cuchara, ¿verdad? No hay problema. Vaya. ¡Wow! Encima. Aquí se vive en el sur. Sí. ¡Wow! Muy bueno, la verdad. Con su permiso, va. Agarro el camarón, va. Sí. No teníamos tiempo para preparar nuestros curiles. Ya nos prepararon ahí las señoras. ¿Quién es Juliet? ¿Quién es de San Lorenzo? Pero dice que nunca ha comido el curil. No, nunca. Siempre hay una primera vez en la vida. Mira, ve, don el mujer experto. ¿Cómo se prepara eso? ¿Después? Le echamos limoncito, le echamos chilito. ¿Y por qué nunca ha probado eso, Juliet? No sé, nunca me había dado por probarlo. ¿Estás asustada? Algo. ¡Wow! ¿Por qué es tan importante el limón, don Elmo? Para que ablanda también el curil. ¿Quién le enseñó esta técnica, don Elmo? Que aprende en la vida de esto. ¡Wow! Se mezcla, ¿va? Y ahora vamos a ver qué, alguna salsa negra. Ok, de repente sacó unas galletas, don Elmo. Sin miedo, ¿va? Ahí está su curilito. Ok, ya de un solo, ¿va? Es crudo. Rico. Me gustaría dar gracias a ustedes de la Casa Flotante, todos de San Lorenzo, que día a día salen al lodo para sacar los curiles, a cortar sus dedos, para que podamos tener ese manjar catracho de 5 estrellas en la boca. ¡Que viva San Lorenzo! Henry, ¿qué dices de la curil? Uy, eso está demasiado rico. Es mi hija. Venga a comer también más. Aquí hay de todo, va. Pescado, camarones. Agarra un poco de carne de aquí, ¿ves? ¡Oigan! De un solo de los ojos. ¿Sí le gusta, va? Sí. Sigue con los ojos. ¿Dónde tiene la mejor vitamina, va? Sí. ¿Qué dice Isabel? Sí, para ser un totalmente 100% hondureño tiene que chuparse un ojo de un pescado. Así es, para ser un sureño hondureño. Sí. ¿Con limón, va? Con limón, lo retamos. Aquí le ayuda a sacarlo. Acá va. Ponle permiso. Ok, vamos a ver. Wow, llenémoslo de jugo, ¿va? Sí. Mira cómo se hace bien loco esto. Uy, se me entró limón en la herida. Échalo, Emily. Un poquito. Ahí está. Sí, grandote. De un solo, ¿va? El jugo. Mi mamá la caliente. Póngale para que lo coman ustedes. A ver, Angie. Está rico. Así cocido sabe igual que la almeja. Ahora, a esta gran combo aquí, ¿ves? El mejor afrodisíaco. Poquito. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! Está caliente, cuidado, va. Ah, pica, Jim. Pica, va. Primera vez que pruebo el curil cocido y muy bueno, la verdad. Yo creo que para la gente principiante eso es mejor, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque se le siente menos el sabor de la sangre. De repente no encuentro a Ronnie. ¿Para dónde fue Ronnie? Ve. Ronnie trae un pastel para nuestro cumpleaños del día. Vamos a ver. A ver. ¡Wow! ¡Felicidades, Julio! ¡Felicidades! 25 años cumple Julio. Vamos a abrir la caja para que mire bien el pastel. Pastel de curil. 3, 2, 1. La mañanita que cantaba el rey David. Ya queremos pastel. Una gran experiencia aquí en San Lorenzo. Hernán, para las personas que quieren conectar con Cipote 504, cuéntanos. Nos pueden buscar en las redes sociales, ahí por Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, como los Cipote-504. Recomendándoles que nos miren ahí por el contenido que hacemos, sacando nuestro bello San Lorenzo en grande. Don Helmut, para las personas que quieren ir a cazar curiles y estar aquí en esta fiesta, en la Casa Flotante, ¿cómo se puede? En Houseboat HN, en Instagram y en Facebook. Bienvenidos a todos. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Feliz cumpleaños a mi hijo Julio. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por ver el video de hoy. Adiós, goodbye, sayonara y ¡viva San Lorenzo!